Hola, ¿cómo están? El capítulo internacional que hacemos con mucho esfuerzo, muchas veces con Roberto Rey, nuestro querido productor técnico, siempre estamos intentando decir, vamos con el capítulo internacional, vamos a hablar de política internacional, y hoy dijimos que sí, porque nos dijo que sí, nos aceptó la invitación el querido amigo y compañero Emilio Caram, que él es analista internacional. ¿Cómo estás, Emilio? Bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Cada vez que me inviten, aquí estaré. Okay. Porque es muy lindo hablar de estas cosas que son tan, tan reales, que nos afectan y que la verdad que está bueno escuchar todas las campanas en el proceso. Uh-huh. Bueno, Emilio ya ha estado él nos decía, ya estuvo cuando estábamos en la etapa de la radio, allá por Radio Nacional, que queremos mandar un saludo enorme a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional que están hoy en riesgo por este. Proyectos ya están casi, me dice Roberto que él estuvo con ellos ahora en la marcha, ya está casi liquidado el asunto con Radio Nacional y la verdad que es una enorme pérdida y una enorme lucha que hay que seguir porque no hay que permitir que pase esto con los compañeros y que pase eso con Radio Nacional porque era un espacio, como decía el Emilio, donde se podían escuchar las distintas voces y sobre todo las voces que son silenciadas por el discurso oficial, por el discurso hegemónico que nos bajan los medios de comunicación. Y por eso es que vamos a hacer ahí el enganche, que lo invitamos al Emilio para hablar del conflicto en Medio Oriente. Porque es un conflicto que veníamos nosotros recorriendo lo que pasa a nivel, si se quiere, comunicacional, a nivel cultural, a nivel tratamiento de los medios que se hace sobre el conflicto, donde aparece una parcialización bastante evidente y bastante grosera a veces, en favor de demonizar uno de los grupos que están colisionando en el conflicto y ennoblecer la tarea que o el desempeño, el papel que está haciendo Israel precisamente en este conflicto. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero sí es importante tenerlo en cuenta a la hora de mirar y de pensar el conflicto en Medio Oriente. Por eso es que, como les decía, convocamos a Emilio para que él nos traiga su visión. Emilio, hoy se cumple un año de lo que fue el 7 de octubre de 2023, que algunos plantean como en esta etapa del conflicto el inicio de una intensificación. Pero es un conflicto que es mucho más amplio me gustaría que para que empezar vos nos hagas una síntesis. Sé que es difícil porque es algo que tiene muchos años, muchos sectores del mundo, muchas poblaciones, muchos intereses, etcétera, pero digamos, ¿qué es lo que se juega en el fondo de este conflicto de Medio Oriente? Bueno, en primer lugar, y yo siempre esto lo digo porque hay que ser muy claro en esto y muy contundente. Cualquier hecho de violencia que afecte la vida, la integridad física, la salud de población civil fuera de un contexto bélico es profundamente triste y hay que condenarlo con mucha energía. Uh-huh. En el marco de los principios que nosotros tenemos de humanidad y que entendemos que los conflictos hay que resolverlos de la forma pacífica y a través del diálogo. Dicho esto, este hecho que hacía mención, que se cumple hoy un año y que bueno, y que es una fecha muy marcada para una parte de los que hoy vienen siendo parte cotidiana en el conflicto en Medio Oriente, que es Israel, sucedió dentro de la frontera de Israel con un hecho que no se puede explicar aún cómo más de 100 combatientes de Hamas entran al Estado, tal vez uno de los más seguros, uno de los 5 más seguros del mundo, en parapente. Y matan y secuestran personas y las llevan nuevamente a la Franja de Gaza. Un dato, muchas personas, digo, son pocas las personas que entraron para la cantidad de rehenes que... Digo, más allá de la cantidad, es la forma... No, digo, con respecto a la complejidad de la operación, ¿no? Digo, la forma que entraron, quien conoce un poco a través de las películas o ha visto documentales o de la información, es una zona que está desde radares hasta guardia las 24 horas, con alambrado,
sensores de movimiento, bueno, todo lo habido y por haber en el mundo de la seguridad y de la tecnología en seguridad está en la frontera precisamente entre el Estado de Israel con estas zonas entre Gaza y Cisjordania. Uh-huh. Esto es lo que hoy nos marca los medios de comunicación, digo, un Estado de Israel constituido en 1948 y dos zonas que no están reconocidas como Estado, que algunos países sí lo reconocen, otros no lo reconocen, principalmente el Estado de Israel y Estados Unidos, donde son dos zonas, una más pequeña que la otra, que una da al Mediterráneo, que es la Franja de Gaza, y Cisjordania, porque tiene que ver entre Cis y Trans, de este lado o de aquel lado del Jordán. Claro. Cis es de este lado, que es lo que quedó dentro de lo que sería el Estado de Israel, con ese territorio autónomo o que reivindica el Estado palestino como propio, y del otro lado lo que es Transjordania, después de la Segunda Guerra Mundial pasó a llamarse Jordania, que hoy gobierna una monarquía. Hussein, el rey Hussein, es el rey de Jordania. Que me decías que tiene una esposa. Sí, creo que la segunda o tercera esposa de origen estadounidense. Ajá. Tiene un origen occidental. Pero si nos remontamos, me decías recién, hay que ser sucinto. Para entender el conflicto hay que remontarse la historia. Para remontarse la historia no, hay por que eso, sí, pero apelo a tu capacidad. De hay decir, que revisar 5.000 años de por eso, historia. Por eso digo, primero, no tenemos 5.000 años primero, para... fundamentalmente, para no aburrir, nada, toda esa zona es lo que es la zona pero de Canaán. Pero es muy Canaán, importante que lo comprendamos. De Canaán, en la parte de arriba de Canaán, los cananeos, la parte de arriba, sería lo que hoy es Líbano o centro norte de Líbano, eran donde estaban asentados los pueblos fenicios, ciudades-estados que va de Tiro hasta Biblos. Bien. Pasando por Beirut, eran cuatro ciudades-estados. Hacia abajo tenemos lo que eran las 12 tribus de Israel y después, donde hoy está la Franja Gaza, hasta lo que sería Jaffa, que hoy Jaffa es una ciudad hoy israelí, estaban los filisteos. Bien. Filisteos, bien. ¿Te suena con palestinos? No, es parecido. Bueno, filisteos en latín es Filistein, y Filistein traducido al castellano es Palestine. Es Palestine, claro. Porque FH es pa. Entonces, bien. Filistein pasa a ser Palestine. Los palestinos, y si nos remontamos a la Biblia, tenemos esta lucha épica relatada entre el rey David, que es uno de los reyes más emblemáticos junto al rey Salomón, de la comunidad hebrea, o sea, de la tradición hebrea. Pueblo judío, sí. Pueblo judío, y Goliat, que era filisteo. A ver, así de verdad. O sea, desde esa época ya venía un conflicto. Goliat era de Palestina. Digo, si lo trasladamos ahora, claro. Goliat era de Palestina. Ya esa época ya venía, por supuesto que la historia la escriben los que ganan. O sea, y en esa lucha, hasta que en el siglo 100, aproximadamente, posterior a la muerte de Jesucristo, hubo una revuelta del pueblo judío frente a la dominación romana en la zona, y fueron expulsados, y se dio una diáspora de esas 12 tribus, que algunos emigran hacia algunos pueblos árabes a su alrededor, otros emigran hacia Europa, y otros hacia Asia, bien. Y algunos dicen llegar a África, que es una de las tribus que supuestamente se reivindican, pues algunos dicen, pero hay negros en Israel, sí, hay unas tribus etíope de origen judío que ha vuelto a Israel diciendo que es una de esas tribus perdidas. Entonces acá hay una cuestión histórica, claro, este es el origen de disputa histórica, claro, sobre el territorio, sobre, claro, esa zona. Acordate que después de Jesucristo surgieron comunidades cristianas primigenias, entre una de ellas es la iglesia cristiana maronita, a la cual yo pertenezco, que es la primera comunidad cristiana primigenia en la zona, que son los cristianos árabes. Bien. Que están de la época de Jesucristo, pues, si lo podemos llamar. Y se instalaron en lo que es Siria, parte de Jordania y Líbano. Producto de la persecución del Imperio Otomano posterior, porque mientras estuvieron los árabes en el lugar, se permitía tanto la convivencia a los judíos, claro. Si vos ves las cruzadas,
las cruzadas, era recuperar Jerusalén en manos de los árabes. No la pudieron recuperar. Y Saladín, o Saladino, que tenía su asiento en Siria, en Damasco, una vez expulsados los occidentales de Tierra Santa, le permitió a los cristianos que allí vivían mantener su fe, igual que los judíos. Uh-huh. Y judíos, musulmanes y cristianos convivían. El problema fue cuando el imperio posterior, estoy avanzando muy rápido en la historia. Dale, dale. Posterior, llamamos siglo XIX, siglo XX, el imperio otomano avanza, ya venía ya el imperio otomano de hace siglos anteriores, ¿no? Pero ahí hay una persecución hacia los cristianos y comienzan a haber una resistencia del pueblo cristiano hacia este pueblo turco-otomano. Otomano porque viene de Osman. Sí, el imperio turco-otomano. Y fue quien conquista Constantinopla, porque los otomanos conquistan, eran turcos que venían de Asia Central, sin entrar en Anatolia, toman esos terrenos que eran griegos y cae el imperio, acordate, cae todo lo que sería el imperio bizantino. Entonces, a partir de ahí se empieza a expandir los turcos otomanos sobre el mundo árabe. Bien. ¿Bien? Bien. Porque los turcos tienen un origen túrquico. Y los pueblos del Levante, Siria, Siria, Palestina, Jordania, Líbano. Egipto, Líbano, son todos, tienen un origen árabe levantino, que es la media luna del este, que tiene un mismo origen. Bien. Entonces, volviendo, las tribus en éxodo, expulsados por el Imperio Romano. En el 1948 vuelven. Por eso digo, expulsadas, diáspora, los sefaradíes en la península ibérica, los kenazis en lo que es Europa, con mucha presencia en Alemania, Austria, Rusia, y otra comunidad que son los judíos que están diseminados entre Marruecos, Argelia, Túnez, que eso es África, y también algunos en Líbano, Jordania, Siria. Los palestinos nunca dejaron de vivir ahí. Perfecto. O sea, de la época de Goliat nunca se fueron. Perfecto. Siempre estuvieron ahí. Los judíos fueron expulsados y los cristianos aparecen con Cristo y quedan ahí una pequeña comunidad siendo perseguidos con el pasar del tiempo, mucho más adelante, esa comunidad. Con los cruzados fueron protegidos, cuando se fueron los cruzados, Saladino no los persiguió, pero después cuando vino los turcos otomanos, los persiguieron. Es por eso que se da la inmigración árabe a Estados Unidos, México, Brasil fundamentalmente, la mayor cantidad de inmigrantes sirios y libaneses. Argentina. Ahí es donde vino mi abuelo, la mayoría de los hijos de los paisanos, como le decimos nosotros, escapando del imperio turco-otomano, pero venían con un pasaporte turco, por eso le decían turco, pero no eran turcos. Claro, escuchame, le decían justo el claro, gentilicio de los que lo perseguían. Y se molestaban cuando le decía a mi abuelo, le decía turco, se calentaba, claro. Se enojaba. Ahora, viendo esa situación, un pueblo que nunca se fue, otro que fue en diáspora hacia el resto del mundo, otro que quedó en una pequeña comunidad y que fue creciendo, y hasta que llegaron al imperio otomano y los persiguió, en ese proceso... el conflicto fuertemente empieza entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ajá. ¿Por qué? Porque empieza a surgir en Europa una teoría que se denominó sionista, que viene de Sion, donde ellos reivindicaban Her Israel, o la tierra de Israel, como la tierra prometida por Dios, y que hacía 2000 años lo habían echado, y ellos querían volver a esa tierra, un movimiento nacionalista, que yo entiendo que hoy se ha convertido en un movimiento nacionalista supremacista, donde ellos se autoperciben el pueblo de Dios, y otros pueblos en un segundo plano, y se organizan en eso de volver, vienen con fondos, con recursos, compran tierra, se instalan, y ahí empieza una confrontación con los pueblos originarios en ese momento que nunca se habían ido, que eran los palestinos. Perfecto. Entonces ahí tenemos instalado el Estado, el prototipo del Estado de Israel. Claro, pero en esa confrontación, también se generan grupos paramilitares, porque no había un Estado conformado. Bien, ¿te refieres al origen, por ejemplo, de Hamas? No, me refiero al origen del Estado de Israel.
Grupos paramilitares en el pueblo de Israel. Es conformado por un grupo paramilitar, Habana creo que se llamaba, Habana, que era un grupo paramilitar que atacaban aldeas palestinas de noche para seguir ocupando mayor territorio. Esos que para algunos son revolucionarios y para otros son terroristas, y si no, vamos a la historia de Argentina, esos grupos armados, estatales, con organización paramilitar, y depende de qué lado te pones. Si vos te pones el lado de un pensamiento sionista, recuperar la tierra prometida de Israel, eran revolucionarios, eran héroes. Ahora, si vos te pones en aquella familia que vivió 2000 años en ese lugar y que de noche te atacaban y te prendían fuego a la casa y te sacaban con todos los bártulos a la calle, y para eran terroristas, entonces depende de qué lado estabas. Entonces empezaron a confrontar el pueblo árabe originario que vivía ahí con aquellos que venían, que habían vivido 2000 años en Europa, que venían de Ucrania, venían de Alemania, venían de Austria, y avanzan, de Rusia la mayoría, y confrontaban. Y en la Segunda Guerra Mundial esto se agrava con el surgimiento del nazismo, movimientos nazistas y fascistas que perseguían a judíos en Europa. Entonces eso también generó que muchos de esos judíos que eran originarios, que no querían irse a Europa, por necesidad tuvieron que emigrar, ¿y dónde iban? A Israel. Entonces empezó a haber un movimiento demográfico, diferentes culturas, una cultura de una religión y formada occidentalmente, pero con la convicción de que era su tierra histórica. Y los otros, con otra cultura, otra religión, y que nunca se habían ido ahí, que era su tierra, porque nunca, siempre vivieron ahí, lo único que conocieron es ese lugar. Sumado a eso, termina la Segunda Guerra Mundial, y en el 48, fundamentalmente, entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, deciden constituir el Estado de Israel ahí. Habían tres opciones, incluida Argentina. Incluida Argentina. Uno era la Patagonia y otro era Uganda. Esas opciones se le dieron al sionismo, pero ellos decían, mira, para que no se haga tanto quilombo ni ir a Medio Oriente, vayan, acá tenemos el sur argentino, porque ellos decían que era una tierra que tenía que ser triangular, que era una tierra prometida, que era una tierra rica, además. Era la primera opción era Uganda, la primera opción era hoy lo que era Palestina. Bien. La segunda opción era Argentina, la tercera opción Uganda. Deciden ir por la primera opción. Pero Emilio, ahí tengo una pregunta. En ese momento, digamos, un Estados Unidos triunfante, ¿no? De la Segunda Guerra, nace la alianza, si se quiere, con los judíos que habían emigrado hacia Estados Unidos y que habían desarrollado relaciones importantes. No. ¿Nace como una alianza que hoy la vemos funcionando plenamente? No, el sionismo siempre fue muy fuerte en lo que tuvo que ver con las decisiones dentro de Estados Unidos y en Gran Bretaña y los países europeos. Desde Rothschild, no le voy a explicar quién es Rothschild, el padre del sistema financiero, la banca mundial. Tiene origen judío. Hoy el billete más importante de Israel tiene la cara de Rothschild. Ajá. Fue uno de los grandes filántropo o persona que puso dinero para la constitución del Estado de Israel. Bien. Pero también lo vi del otro lado. Digo, acá hay que definir que tanto el fundamentalismo islámico, que plantea la superioridad o la supremacía, el exterminio de sus principios religiosos sobre otros, está a la misma altura que el sionismo israelí. Porque acá hay que separar también israelí, ¿no?, de judío. Judío es una religión, puede ser judío argentino, puede ser judío alemán, judío brasilero. Y el israelí es el que vive en Israel. Ajá. Que en su mayoría, el 90% son judíos. Bien. Hay algunas pequeñas minorías que han quedado ahí o que se han mantenido ahí o que han accedido a la ciudadanía israelí. Y en el medio de este conflicto tenemos el Líbano. Entonces, en esta confrontación de palestinos con israelíes, en la expulsión que hacen de estos palestinos terminan en su mayoría viviendo en el sur de Líbano. Un Líbano que en su mayoría era, en ese momento, en su mayoría, más del 50%, eran cristianos maronitas, católicos y demás. Era el pueblo árabe con mayor cantidad de cristianos en Medio Oriente. Producto de estos refugiados palestinos,
que se instaló en el sur del Líbano, la mayoría de origen suní y una minoría de origen chií, empiezan a confrontar también con los cristianos. Y se desata una guerra civil libanesa entre 1975 y 1990. Los cristianos más apoyados por Francia y Occidente y los sunitas y chií apoyados en su mayoría por, en un principio, Siria apoya a los cristianos y después se da vuelta y termina apoyando a los suní. Es allí donde después... ¿En ese marco se da la guerra Irán-Irak? No, la guerra Irán-Irak viene después, en el 80 y pico. Por eso, pero por lo... Posterior por... a esa. Después ahí es donde en esa guerra que hubieron miles de muertos entre sí. Irán-Irak, entre los persas y los... Sí. Los iraquíes son árabes y los persas no son de origen árabe, tienen uh-huh. otro origen. Más allá que puedan escribir o hablar o profesar Islam, pero... La mayoría de los iraníes son de origen chiita. Chiitas. Y la mayoría del mundo árabe es sunita. Hay una pequeña comunidad del sur del Líbano que resiste, que en la guerra libanesa, civil libanesa, toma bandera por la causa palestina o por la causa islámica en la zona. Entonces, allí es donde empieza a intervenir Irán apoyando ese grupo, que ese partido se llamaba Amal. Amal significa esperanza. Uh-huh. Eran los chiitas en el Líbano, siempre fueron los más humildes, los más pobres, los que vivían en las zonas más vulnerables, los que vivían en el sur, porque es zona donde nadie quería vivir por situación de conflicto, uh-huh. de no riqueza, digo, en lo que hace a los recursos naturales. Claro. Entonces en esa zona vivían los chiitas, que eran los más pobres. Entonces Irán empieza a poner recursos a esa organización, Amal, que es un partido que empieza a reclutar y demás y a contener ese segmento social, uh-huh. que empezó a crecer porque siempre nos contaban los cristianos por lo general tienen dos o tres hijos, mientras que los musulmanes se pueden casar con más mujeres y pueden tener muchos más hijos. Entonces empezó a crecer la proporción poblacional, claro. del poder, porque el Líbano se reparte el poder según la cantidad de credo y confesión. Entonces está dividido de esta manera. Un 40% eran cristianos y el otro 60% islámicos, de los cuales 30 y 30 eran 30 suní, 30 chií. Y así se repartía el parlamento. Uh-huh. Entonces el presidente lo ponía el cristianismo, el primer ministro lo ponía el sunismo y el jefe de gabinete, por así decirlo, lo ponía el chiismo. Bien. Luego de la avanzada de Israel al sur del Líbano, que es la primera guerra que hay del Líbano de Israel hacia el Líbano, la primera invasión que hay. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy. Algo parecido a lo que está ahí. Estos pueblos que estaban en el sur, que son chiita, empiezan a tomar las armas y a organizarse en un nuevo partido político que empieza a llamarse Hezbollah. O sea, una decisión de Amal. Claro. Una decisión como más radicalizada que se llama Hezbollah, se dice en árabe Hezbollah, uh-huh. que significa el partido de Dios. Hezbollah, uh-huh. uh-huh. Partido, Alá, el partido de Dios. Bien. Ahí, entonces, ellos no... hacen una cuestión muy vinculada a Irán, con un imán, claro. con un jeque. Es como que Irán los cobija, digamos, ¿no? Exactamente. Pero ahí, para Emilio, ya seguimos con eso, que es la parte que se está dando fuerte, pero te quiero preguntar por lo que conocimos allá por los 90 en el conflicto entre Palestina, digamos, este pueblo desplazado, que podemos decir, y Israel, y lo que fue aquel proceso liderado, por ejemplo, desde Israel por Rabin y desde la... Yasser Arafat o la OLP, la organización, y que estuvieron en esta idea de convivencia, que vos señalás muy bien, digo, de salirse de los fundamentalismos y de los supremacismos, estuvieron muy cerca de construir lo que hoy se reclama desde los lugares que piden paz, digamos, para resumirlo, que es la convivencia de dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Pero digo, y casualmente, o no casualmente, precisamente, los dos fueron asesinados. Bueno, indudablemente aquí hay una negación de un lado hacia el otro. Yo creo que el Estado de Israel es una realidad, la única verdad es la realidad. Existe el Estado de Israel, está constituido del 48 y si bien todas sus prácticas que han habido hasta la fecha
estén los altos Golán, han tomado a Siria, hay una parte del sur Líbano que ha tomado de Líbano, la guerra que tuvo, las dos guerras que tuvo el mundo árabe, digo, terrenos ocupados, y ni hablar de lo que es Cisjordania y lo que es Gaza, que era es una cárcel a cielo abierto, un campo de concentración, hay que decirlo claramente. Gaza es un campo de concentración, hoy un campo de concentración en ruinas. Totalmente. Con más de 41.000 personas asesinadas, población civil por bombardeo israelí, con el mejor arsenal del mundo, bancado por Estados Unidos. Entonces, dicho esto... Una población prácticamente desarmada. Desarmada. Entonces, lo que hay que trabajar es la conformación del Estado palestino. Uh-huh. Que Israel reconozca el Estado palestino, que deje los territorios ocupados donde en su mayoría es población palestina, porque de esa manera va a poder descomprimir también el Líbano, porque muy gran parte de la población que hace más de 40 años está viviendo en el Líbano, en campos de refugiados, que no son ciudadanos libaneses, que son ciudadanos palestinos, pueden volver a sus tierras y ocuparlas y conformar dos estados. A eso apuntaba Yasser Arafat con Rabin. Y así como terminaron. Digo, estuvieron muy cerca en un proceso de pacificar la zona. Y bueno, y entiendo de que tanto la extrema derecha israelí como el fundamentalismo de aquellos grupos radicalizados islámicos y también algunos intereses económicos y políticos fuera de la zona, digo, que pueden residir en Europa o en América del Norte o en Asia, generan estos conflictos y rompió todo y generó lo que hoy estamos viviendo. Digo, un pueblo desplazado, población civil diezmada, niños muriendo de hambre, bombardeos cotidianos, y por supuesto, eso, todo eso en cualquier lugar del mundo genera reacción. Claro. Genera una reacción. Claro. Irlanda, tenemos casos sobrados en la historia, en las películas, vemos Corazón Valiente, y si vos, depende de qué lado estás, si está en inglés, ¿qué va a decir? Willem Wallace era un terrorista. Pero de hecho, está el lado escocés, ¿qué va a decir? Defendió su patria, hizo lo que tenía que hacer. Digo, nuestra guerra, bueno, que es Malvinas, es una guerra para defenderse de la ocupación. Pero ¿dónde decís? Si vos estás en los argentinos, decís, son nuestros héroes. De los ingleses, estos vinieron a querer quitar nuestra tierra que hace 200 años que estamos y nos quisieron. Digo, depende, y la historia la termina escribiendo siempre los que ganan, y hay un claro mensaje occidental de quién es bueno y quién es malo. Sí, sí, eso está claro. Pasa en Ucrania. O sea, el manicaísmo Ucrania es buena, Rusia es malo. Israel es bueno, los palestinos y el libaneses son malos. Bien. Entonces, está mal, porque hay que analizar el contexto, hay que analizar la historia, hay que analizar el presente, hay quien usa arma de destrucción masiva. Todavía estamos esperando que aparezca alguien dijera que en Irak había bombas de destrucción masiva. Que justificaban la invasión, que fue tremenda, y no encontraron nada. Lo que pasó en Irak, lo pasó en Afganistán. Entonces, hay sobrados casos de Estados Unidos atacando por supuestamente sospecha o indicios o cierta información que tenían y después no lo pudieron comprobar. Que son políticas de ocupación, hay que decirlo con todas las letras. Y que detrás hay un gran negocio de las armas, un gran negocio de petróleo. De petróleo, un gran negocio de gas, de infraestructura, de comercio. Porque después lo que se quieren para reconstruir esas ciudades aparecen las Halliburton. Contratistas de la bandera de quien invadió, sometió y destruyó. Entonces, ya es más claro de echarle agua. Está bien, aprovecho ahí eso que decís para que introduzcamos, Emilio, en el conflicto lo que tiene que ver con que algo bien has venido señalando vos. El involucramiento de Estados Unidos y de Occidente, del Occidente europeo sobre todo, en esto a favor de Israel, por decirlo así, o en alianza con Israel. Pero también excede, digamos, estos alineamientos se dan del otro lado, donde también la presencia, por ejemplo, en Siria de Rusia ha sido fuerte en la guerra civil, bastante también, ¿no? Teñida por los... ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo, un grupo que se sabía ISIS. Que estaba ISIS,
financiado por Occidente. No solamente financiado, sino que eran de origen europeo. Claro. Y sacaban la. Y eran francés, parecía claro. La legión extranjera. Claro. Eran francés, eran rumanos, eran georgianos. Y querían derrocar, hasta el día de hoy, están queriendo derrocar al presidente de Siria. Y Rusia se puso ahí, de hecho, tiene bases y demás. Pero digo, ¿cómo juega la geopolítica internacional en este conflicto de Oriente? ¿Por qué se piensa algo? Se piensa mucho en el temor a de que esto termine siendo un escenario de un conflicto entre las grandes potencias y no solo un conflicto local. Yo creo que a diferencia de otras épocas cuando Israel atacaba y cada un muerto israelí eran 10.000 muertos palestinos o libaneses o sirios. Yo creo que a diferencia de otra época, que es lo que ya más me preocupa y nos tiene que poner en un estado de alerta constante viendo las noticias, es la intervención de un país con potencia nuclear como Irán. Bien. Socio estratégico de China, Corea y Rusia. Bien. Y por supuesto, sabemos que detrás de Israel está Estados Unidos, uh-huh. Gran Bretaña y Francia y algunos países más de la OTAN. Entonces, esto se asemeja cada vez más a lo que fue la Guerra Fría de las dos grandes potencias con sus países amigos. Construyendo escenarios locales donde se generaban hechos en diferentes lugares. Y otra cosa que me llama la atención es que la guerra de Ucrania contra Rusia por estas tres provincias que son de ciudadanos rusos viviendo en Ucrania, que es las tres provincias que ya se han independizado y siendo reconocida su independencia por Rusia y no por la OTAN, que son las tres provincias del Donbass. Uh-huh. Que ya están sucediendo en terrenos que antes estas guerras no se daban, cercano a Rusia. Ajá. Hoy un misil instalado en Ucrania. Se corrió hacia Oriente la guerra, ¿no? Exactamente. Digo, no sé hasta qué punto van a seguir tirando de la cuerda, y yo creo que esto va a ser fundamental para las elecciones del próximo presidente en Estados Unidos. Ajá. Yo creo que todos aquellos que acompañan a hoy la postura de Kamala Harris, sí. Biden y todo ese grupo, que siempre los demócratas fueron un poco más derechohumanistas, más de centro. Sí, pero algunos decían que era más de centro izquierda, terminaron siendo los que más han bombardeado claro. Los pueblos no amigos. Pero con el premio Nobel de la Paz. Le daban el premio Nobel de la Paz para que fuera bombardeado. Bueno, Obama, ¿no? Barack Obama sí, y sí, otro sí. Tanto más. Clinton. Sí. En tanto que Trump, tal vez un poco más inteligente en esto, sin correrse ideológicamente, pero tal vez entendiendo que la salida no es bombardear, sino también hacer acuerdo económico, fue el primer presidente de Estados Unidos que visitó Corea del Norte. Se llevaba muy bien con Putin. Yo creo que tal vez en lo que hace la geopolítica en un para que se termine el conflicto, yo creo que esas características de Trump, entonces diciendo que sean mejor. Claro, no, pero están alineados cosas, con lo que hace cosas, la geopolítica, tal vez pueda apuntar a resolver el conflicto de otro lado y no de apretar un botón y que vayan 10 misiles para un lado. Sí. Pero del otro lado van a haber 10 misiles para acá. Y aparte, a esto quiero también agregar que Milei no pone en el centro de la escena. Justo te iba a preguntar eso, ahora al final lo tratamos el tema de Milei, pero digo, esto que muchas veces apareció como la amenaza nuclear, el miedo nuclear, es decir, estamos hablando de la posibilidad de que si en una de estas jugadas, viste, medias milimétricas que los tipos calculan, se le va la mano y es el apocalipsis. Es decir, me refiero al apocalipsis ahí en el lugar nuclear. Una cosa realmente, una línea que la humanidad no ha cruzado. Digo, y ahí se juegan hoy esas situaciones. En ese escenario, Argentina estaba geopolíticamente ubicado en un lugar preferencial. Era la VIP del mundo. Podía haber todo sin que te rozara nada. Ajá. Hoy, tal vez, la torpeza de Milei en política internacional se asimila tal vez a la viveza que nos llevó el presidente Menem, porque fueron los dos presidentes que nos llevaron a una situación de exposición. Ajá. De exposición mundial, con conflictos
acordás, Menem, cuando decidió apoyar a Estados Unidos en el conflicto de Kuwait. Uh-huh. Eso generó un conflicto en la Argentina, hay una gran comunidad árabe. Él era propio de esa comunidad. Con una historia pacífica argentina. Con una historia pacífica argentina, no beligerante. Y de convivencia interna. De digo, convivencia, ¿no? Y de ayudar desde la ONU, desde nuestros embajadores y de nuestra política internacional a facilitar el diálogo y evitar esos conflictos. Menem no, directamente se en su política de relaciones carnales se embarcó y después hubieron consecuencias para la Argentina por eso. Uh-huh. Ojalá no sucedan con Milei, ojalá no sucedan, porque no nos merecemos al pueblo argentino ser parte de este conflicto. Por supuesto. Sin nuestra solidaridad a cualquier acto terrorista, sin nuestra solidaridad a cualquier acto de invasión y de ataque a población civil, que en eso tenemos que ser muy claros, pero no involucrarnos en ese tipo de conflictos porque no tenemos ni el escudo de antimisiles, claro, ni la logística suficiente, ni la inteligencia militar para decir, che, mirá, puede pasar tal cosa, vamos a estar preparados. Digo, estamos en el tercer mundo, aparte, en lo que hace a la defensa, a la inteligencia y a la capacidad de reacción para hacernos... es como me hace con esto, chido. Hay un Rottweiler peleándose con un Doberman y aparece un chihuahua queriendo morder la patita al otro, ¿viste? Sí, entonces, sí, el menos mordisco que dé vuelta al otro, sí. Terminaba no, 3 metros. Y aparte hay dos historias que son muy claras, que es, digo, las dos bombas en Argentina, la de la Embajada de Israel y la Embajada, la Mutual Amia, es decir, me parece que es... Es una decisión, esta es parte de la decisión de intervenir en estos conflictos. Si por una cosa, por la otra, pero si Argentina hubiera mantenido su posición neutral, yo no sé si esas bombas hubieran ocurrido. Así es contrafáctico. Lo que sí sé y lo que sí sabemos es que tenemos que respetar nuestra historia pacifista, conciliadora, de acercar a que una gran comunidad árabe, una gran comunidad judía, claro, uno de los países en el mundo donde tiene la mayor cantidad de población árabe y de población judía y que no hay problema, no hay diferencia, más allá de que son comunidades que tienen su propia actividad y demás, pero acá en la Argentina todos los inmigrantes, tanto árabes, judíos, como aquellos que son de Europa y que profesan otras religiones, se han ensamblado y hemos crecido juntos, madurado juntos como país. Sí. Y más allá de que uno tenga, y le duela, porque a mí me duele profundamente lo que está pasando en Líbano, yo estuve en el Líbano en el año 22, recorrí y vi los efectos de esa guerra civil que mató a más de 100.000 libaneses, entre hermanos, por cuestiones religiosas, fundamentalmente entre cristianos y musulmanes, también cómo tuvo que ver los desplazados palestinos, vi los campos de refugiados palestinos, claro, en el Líbano. Y también vi un pueblo que tiene ganas de vivir en paz, que tiene ganas de crecer, de desarrollarse. Y lo mismo pasa en Siria, cuando ve que cada tanto hay ataques de Israel a Siria y le ha destruido el aeropuerto. También uno recibe información de cómo está Jordania. Jordania, el 80% de la población jordana es de origen palestino. Entonces, bueno, son todos pueblos muy sufridos de hace mucho tiempo en la zona, fundamentalmente el 48 a la fecha. Merecen una oportunidad, por supuesto, para la paz. Emilio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted y bueno, hay que seguir charlando su tema. Seguro, eso no te iba a decir. No, nos alumbra Emilio con sus conocimientos, la historia. A mí me parece que es re importante entender las cosas en su proceso histórico, en su proceso de construcción, y cuáles son las miradas de cada quien, porque bien lo dejó claro el Emilio, ¿no? Depende cómo mirás esto, es de qué lado de la mecha te encontrás. Nosotros nos vamos y nos encontramos en la próxima edición de La Hora Contada. Política. Chau.